Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Narraciones Plásticas, el programa en el que hablaremos acerca de los principales autores de novela policíaca, desde su origen como novela de detectives hasta nuestra actualidad. Ya llevamos varios capítulos y hoy vamos a hablar acerca de Rodolfo Walsh. Bien, antes de empezar con el autor, vamos a hacer una recapitulación de diferentes cambios que hemos visto a lo largo de esta temporada de Narraciones Plásticas. Recordemos que cuando vimos a Edgar Allan Poe con su detective Dupont, o también a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, o a Agatha Christie con Hércules Poirot, todos estos personajes eran de la novela de detectives, de corte detectivesco. Pero después abordamos personajes como Umberto Eco, donde él lo que maneja es una historia policíaca, pero de época en la Edad Media, situada en la Edad Media. Pero también vimos a James Ellroy, y con James Ellroy entramos al género negro, como se le conoce, noir. Y en este género negro ya hay más violencia y también hay sexualidad sin censura. Pues el personaje que vamos a ver hoy, el artista, el escritor que vamos a tratar hoy, aporta algo diferente a la narrativa policíaca. Y esto es la parte documental, la parte periodística y testimonial. Son novelas que tienen mucho que ver con el periodismo. Muy bien, ahora sí hablemos acerca de la vida de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh nació en una provincia de Argentina en el año de 1927. Walsh era de ascendencia irlandesa por sus padres y su familia era muy conservadora. ¿En el cinco estaban? Especialmente una tía suya era monja. Él vivió por mucho tiempo en Argentina, en una provincia, pero después se trasladó a Buenos Aires, donde pudo iniciar sus estudios de educación secundaria. Allí estudió hasta que llegó a la universidad. Él ya había escrito desde muy joven, comenzó a escribir muy joven, y cuando llegó a la universidad, él le comenzó a estudiar letras. Pero antes de terminar la carrera, decidió abandonar para dedicarse a diferentes cosas. Cosas muy curiosas que incluso son tantas que seguramente alguna se me va a olvidar. Pero hay que poner atención a estos oficios que tiene Rodolfo Walsh en su haber. Fue lavacopas, fue también vendedor de antigüedades, fue también limpiaventanas, también, como ya dije, reportero. No solo eso, sino que también fue criptógrafo, que son las personas que descifran mensajes, y corrector de estilo y corrector editorial. Bueno, entre todas estas cosas que hizo, la que más beneficios le trajo fue la de corrector, porque una vez que comenzó a corregir fue cuando entró a los periódicos. Y cuando entró a los periódicos comenzó a cubrir varios acontecimientos y a ofrecer información clara a las personas. A las personas que consumían el periódico. Y bien, entonces, cuando él entra al periodismo, este periodismo también le funciona para después proyectarse hacia lo que es el activismo. Rodolfo Walsh, muy comprometido con la información verosímil, la información verdadera de los acontecimientos políticos de Argentina, se comenzó a vincular con diferentes organizaciones de corte activista y comenzó a luchar tanto
como intentando que no hubiera desigualdad económica, intentando que la información llegara a todas las personas, comenzó a esforzarse en ese respecto. Pero este gusto por el activismo estaba también vinculado con su literatura. Él escribía para mostrar lo que estaba ocurriendo en el país. Y sin a pesar de que era una gran actividad, algo que le traía cosas, digamos, de reconocimiento público, esto fue lo mismo que lo terminó por matar después de mucho tiempo. Y bueno, para que ustedes puedan llevarse hoy el libro que vamos a regalar, que es un ejemplar de La Gavilla, Relatos de Policías, este libro que viene por cortesía de Ediciones Rommel, para que ustedes lo puedan ganar hoy, la pregunta es, o más bien, si ustedes me dicen al menos dos de los oficios que tiene Rodolfo Walsh en su vida, con que me digan dos de sus profesiones o dos de las actividades que hacía para ganarse la vida, ustedes pueden llevarse este ejemplar. Solo vamos a regalar uno al primero que me los diga. Y bien, ahora vamos a pasar al retrato del autor, para lo que pido la presencia de mi estimado amigo Rigoberto Cuevas. Aquí vemos el relato de Rodolfo Walsh, y este relato lo hizo un compañero de la Secretaría de Seguridad Pública, que es Adrián Trejo. Le agradecemos mucho, la técnica es lápiz sobre papel. Y bien, y Rigo está aquí porque vamos a hablar un poco acerca de los libros que han sido llevados a versión película, porque también Rodolfo Walsh tiene uno de estos libros que fue llevado a película. Y bueno, Rigo, tú me habías dicho que habías leído El Nombre de la Rosa. ¿Por qué no nos cuentas un poco del Nombre de la Rosa del libro y después de la película? A ver qué te pareció. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Un saludo, Javier. Pues sí, el libro de Humberto Eco, del Nombre de la Rosa, es básicamente una obra de misterio de una época en donde la Santa Inquisición y todo eso, ¿no? Está muy, muy, hay muchos simbolismos. Me gustó mucho esa parte en donde pues está la hoja, ahí están los secretos que está que describen al asesino. Entonces, sí. Todo ese tema, la película la verdad es que no la he visto, pero sí el tema es muy misterioso, muy, muy policíaco en esa época, ¿no? Policíaco en esa época, adaptado, ¿no? Ajá. Porque habla de la religión, exacto, de sexo, de la prohibición de del sexo, la prohibición del sexo. Bueno, sí, pero al final vi el tráiler, te digo, no he visto la película y hay sexo. Sí, yo sí he visto la película y sí vienen escenas sexuales y es muy cuidada toda la fotografía. Está interesante la película, muy rápida, muy ágil. Lo que en el libro aparece como en 15 páginas, en la película son 3, y hay bastantes cambios de adaptación. El protagonista, el actor, es Sean Connery. Sí. Sean Connery. Y el compañero de Sean Connery, es su ayudante, es el que tiene como ese despertar a la sexualidad dentro de la película. Que los escenarios son muy impresionantes y muy oscuros, como tú bien lo estabas diciendo. Entonces, ¿cómo llegaste a ese libro? Fue en la universidad, cuando un maestro de redacción nos pidió que leyéramos ese libro, porque es, la narración en sí es un poco pues difícil, ¿no? Sí, es como es como de época, las palabras son inusuales. Exacto, entonces sí es estar retomando para que tú puedas entender exactamente lo que te quiere decir el autor. Porque sí, es como tú dices, es en una época en donde pues es muy rebuscado el lenguaje, ¿no? Y llegué a eso porque nos dejaron un trabajo en la universidad sobre esa obra. Entonces, perfecto. Sí, es muy interesante porque, insisto, habla de religión. ¿Religión? Religión y todo el contexto que estaba en la Santa Inquisición en esa época, ¿no? Pues muy, muy loca también. También nos habla del conocimiento, ¿no?
porque en realidad todo esto se construye alrededor de una biblioteca que está cerrado el acceso a esa biblioteca, y lo que no quieren es que salga el conocimiento y que todos accedan al conocimiento. Bueno, otra película de corte policíaco es, por ejemplo, si volvemos a lo que es Edgar Allan Poe, que fue el primer autor del cual hablamos, existe la película de El Cuervo. Esta película es interesante porque trata sobre un asesino que imita las muertes que aparecen en los libros de Edgar Allan Poe. Y cuando las imita, lo que hace es inculpar al propio Edgar Allan Poe como si él hubiera realizado los crímenes. Entonces la policía comienza a investigar al autor, al escritor, en lugar de investigar los crímenes y al asesino. Entonces, esta también está como motivada por un suceso extraordinario que le ocurrió a Poe antes de morir. Él desapareció por unos días y apareció en un parque, y él estaba totalmente enfermo y desconcertado. Después de haber sido encontrado en el parque, él fue al hospital y días más tarde falleció. Nadie sabe si fue por congestión alcohólica, si fue por algún asunto cardíaco o si fue por alguna otra cuestión como hipertensión o locura. Nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó con él. Y este es el motivo de esa película. La película comienza con Edgar Allan Poe en el parque y después, en retrospectiva, te van contando cómo es que él llegó a esa situación. Javier, creo que te piden que hagas otra pregunta. Nos piden, querido Rigoberto. Pues bueno, otra pregunta que podemos hacer para poder regalar los libros, obviamente tiene que ser acerca de Rodolfo Walsh. Y bien, si ustedes nos pueden hablar un poco acerca del activismo de Walsh, voy a darles en unos momentos una explicación sobre algunas de tres obras de Rodolfo Walsh, con que nos digan cuál fue la que le abrió el mundo editorial, el mundo de los libros. Ustedes pueden hacerse acreedores al regalo. Va a ser muy sencillo. Terminando aquí de hablar de las películas, hablamos ya sobre los libros de Walsh, y va a ser clarísimo, es más, no va a haber duda, y van a poderme responder la pregunta. Bueno, ¿qué opinas tú sobre las películas de corte policíaco, Rigo? Donde hay balazos, persecuciones, investigaciones. ¿Qué hace sentir a la gente? ¿Por qué se venden tanto? Honestamente es por el morbo, ¿no? Por la situación de la acción y atrapar a la víctima. Pobre víctima, mira. También hay películas en donde la víctima es la que hay que atrapar, ¿no? Bueno. Pero básicamente se venden por eso, ¿no? Por la acción que genera, por la adrenalina que puede haber en la cotidianidad de todos los días, que es así como que muy hay una mucha levedad. Entonces, de repente ver ese tipo de películas, sangre. Pues de todos los autores que hemos trabajado, al menos yo creo que solamente uno está exento de que hayan hecho película de su obra. Por ejemplo, en el caso de La Dalia Negra de James Ellroy, esa película se presentó en varios festivales, ganó uno que otro premio y no tuvo muy buena recepción por parte del público. Aquella película, recuerden que trata sobre el asesinato de una mujer que aparece despedazada, partida por la mitad en un campo en Los Ángeles, y la película trae como a la superficie todo esta violencia de los bajos fondos de Hollywood. La Dalia Negra, pues, es aquella mujer que fue asesinada, y en la película el reparto es realmente impresionante, los vestuarios, la fotografía y la estructura de la película es muy buena, es muy entretenida. Entre el reparto aparece Scarlett Johansson, cuyo personaje en la película es realmente muy significativo y muy misterioso. Y bueno, esa película pues tiene todo lo que tú mencionaste, Rigo. Tiene balazos, tiene morbo, tiene erotismo. Voy a mencionar unas cuantas películas más de los autores que ya vimos, y seguramente tú las conoces. Mira, Sherlock Holmes. Hay varias películas. Hay una donde Sherlock Holmes es joven, hay unas donde sale Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes,
Y también está la película, no, de hecho una serie que ya no es Sherlock, sino Shirley Holmes. Hay algunas películas que tratan sobre Sherlock Holmes como a través del tiempo. Existe una donde se resuelve el caso, traen a Sherlock Holmes a través del tiempo para resolver el caso de Jack el Destripador. Entonces es súper famoso Sherlock Holmes. También está 10 Negritos de Agatha Christie y otras muchas películas. Muy bien, muchas gracias Rigo. Ahorita volvemos contigo para la sección de Archivos del Crimen. Perfecto, un placer, gracias. Bien, y ahora hablaremos acerca de las obras de narrativa policíaca de Rodolfo Walsh. Bien, aquí tenemos, pongan mucha atención, aquí tenemos Operación Masacre. Este libro fue muy curiosa la manera en que lo realizó Rodolfo Walsh. Él había muchos acontecimientos políticos muy fuertes en Argentina, pero estos no le llamaban mucho la atención como periodista. Había manifestaciones, se le parecía que estaba ya bastante como viciado el ambiente en Argentina. Y él en alguna ocasión estaba en un bar cuando de pronto apareció un hombre y le dijo que de las manifestaciones donde habían desaparecido personas, donde habían ocurrido fusilamientos, de todas esas cosas donde tanto proletarios como estudiantes habían sido como atacados por el gobierno a través de los militares, había sobrevivido un fusilado. Rodolfo Walsh buscó qué fusilado había sobrevivido y encontró con que no solamente había sobrevivido un fusilado, sino que habían sobrevivido varios. Y comenzó a seguir la historia y a conseguir muchísima información. Esta historia que él recopiló, consiguiendo muchísima información, la publicó a manera de ficción en este libro llamado Operación Masacre. Y fue un cambio radical, porque en realidad lo que estaba haciendo era exponer la injusticia que hacía el ejército por medio de que cometía el ejército por medio de la violencia militar. A partir de esta obra, que en un principio casi nadie quería publicarle, más bien nadie quería publicarle, Rodolfo Walsh cambió su vida, porque fue el iniciador de este género de lo que es la narrativa de corte periodístico y testimonial, informativo. Incluso 10 años antes de que en América del Norte Truman Capote inaugurara el género para los de habla inglesa. Entonces, este libro es súper importante para la trayectoria de Rodolfo Walsh. Y bien, posteriormente hizo varios libros también de corte periodístico. Uno de ellos fue ¿Quién mató a... ¿Cómo se llama? Florencio. ¿Quién mató a Rosendo? En este libro lo que él trabaja es el asesinato de un periodista que por cuestiones del poder que había dentro de aquel periódico, bueno, me parece que era una revista, por cuestiones de poder es asesinado. Él escribe esta obra sobre el asesinato del periodista y posteriormente de publicada da como herramientas para que el caso sea resuelto por los investigadores. Entonces, las personas que leen este libro se quedan muy impactadas porque gracias al libro fue que encontraron a los asesinos de este personaje Rosendo. Entonces, a este grado llegan las aportaciones en novela policíaca de Rodolfo Walsh. Es impresionante acerca lo que ocurrió acerca de la última obra de las que les voy a hablar. La última obra de la que les voy a hablar se llama Una carta abierta de un escritor para el Consejo Militar. En esta obra, Walsh lo que hace es acusar al gobierno por todas las injusticias que ha cometido. Y lo que ocurre después de eso es que las personas ven cómo desaparece Walsh. El ejército le tiende una trampa en la cual es baleado y desaparecido por la información que fue publicada en ese libro. Fue su último libro con el cual, pues él de hecho sabía que iba a ser perseguido y dentro del libro dice que yo sé que voy a ser perseguido hasta que finalmente lo desaparecen. Bueno, tenemos algo en el chat, por favor, podemos pasar al chat.
Así es, aquí está Maru y nos dice que sintió que se perdió o como que no entendió bien algo. Dice, Rodolfo Walsh nace en Irlanda y luego se va a vivir a Argentina, ¿o cómo está eso de las naciones? No, Rodolfo Walsh nace en una provincia de Argentina, pero sus padres eran irlandeses. En aquel entonces los territorios no estaban conformados como ahora. Incluso varias provincias fueron desapareciendo y cambiando de nombre. Entonces su ascendencia era irlandesa, pero él nace en Argentina. Y todo su desarrollo, tanto de activista como de escritor, como de periodista, todo es en Argentina. Y ahí pues ya no hay pierde. No, no habrá alguna otra pregunta, ¿verdad? En el chat. Muy bien. Ojalá haya quedado claro eso. Pues bien, entonces, los secretos de Rodolfo Walsh. ¿Cuáles son los secretos de Rodolfo Walsh? Rodolfo Walsh fue el primer escritor de Latinoamérica que vinculó su convicción política con ficción literaria y que generó cambios a nivel político y social gracias a eso. Se le recuerda por eso, es un ejemplo de lo que un escritor puede hacer políticamente. Incluso Rodolfo Walsh, como les había dicho, fue criptógrafo. Esto quiere decir que descifraba mensajes ocultos, mensajes cifrados, y llegó a descifrar mensajes de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA. Mensajes que después le sirvieron para poder anunciarle a las personas de Cuba que estaban por ser amenazadas por alguna clase de actividad bélica. Entonces, Rodolfo Walsh, ese compromiso que tuvo social, político, lo transmitió a través de su literatura y fundó un género nuevo. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección de archivos del crimen con nuestro querido y admirado Rigoberto Cuevas. ¿Qué tienes hoy para nosotros, Rigo? Muchas gracias por eso de lo admirado. No, admirado, admiradísimo. Es un gran artista y un. Ah, pero bueno. Esta no es mía, es del señor Adrián. No, este es de Argenis Trejo, Argenis, perdón. el hermano de Adrián. Argenis Trejo es estudiante de artes visuales en la ENAP, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Y Bueno, bueno. esta persona que estamos viendo aquí en pantalla es de Anders Breivik, es un noruego. Él es una persona que está catalogada como asesino en masa, porque solamente perpetró un solo, bueno, dos actos en el mismo día, el 22 de julio de 2011. Él nació en Noruega y aquí es algo muy delicado, porque, bueno, hemos visto los demás asesinos que han sido por cuestiones de carencias en la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? O Sí, sea, es algo más patológico. Bueno, como aquí más también, preciso, ¿no? sí, pero aquí también es más más social, porque él tenía, bueno, tiene ideas radicales, completamente extremistas. Leí su biografía. Él escribió 3 años un manual para justificar lo que iba a hacer en el 2011. Se aisló en una granja. Estaba en un grupo de masones Sí. y aparte tenía una afición por los caballeros templarios, lo que estábamos Sí. hablando ahorita de la Claro. religiosidad y todo eso. Pero a mí lo que me llama la atención aquí es que su justificación es de que en Europa no quiere más que otra cultura muy, muy radical también, los musulmanes, estén invadiendo, bueno, se estén yendo a vivir a Europa. Entonces, no, no concibo yo la idea de que una persona, por religión, por raza, mate a otra. Él lo que hizo fue instaló un coche bomba en Noruega, en la capital, la estalló y mató a 8 personas, hiriendo a cientos, en un acto terrorista. Después, el gobierno, bueno, se percató de ello, pero no mandó a toda su ayuda, su Apoyo. ambulancia, policía, todo eso, precisamente porque pensaron que era un acto de un grupo extremista. Después el señor se fue a una isla donde estaba un partido político de ese país, de Noruega. No recuerdo ahorita, creo que se llamaban Li Partido Libertad. Son izquierdistas, es decir, son los que asumen
o los que promueven la inclusión de razas, pues que exista una pluralidad en la sociedad. Entonces, lejos de atacar quizás colonias donde estaban los musulmanes, fue a atacar a esa isla en donde eran puros jóvenes de ese partido, donde estaban pues en un acto de convivencia, de intercambio de ideas. Llegó, iba disfrazado como policía, llegó y los empezó a matar. Fue una masacre. A matar. Bien, antes de continuar con lo que estás contándonos, Rigo, que la verdad es bastante impresionante. De hecho, te iba a decir que aquí la pintura es lo que refleja, ¿no? Mucha convicción, ¿no? En realidad es un dibujo. Bueno, el dibujo es lo que refleja. Vamos, tú eres el artista visual. Yo sé de libros, tú sabes de dibujos. Bien, entonces vamos a pasar al chat, por favor. Sí, aquí ya tenemos la respuesta a la segunda convocatoria. Nos dicen que el libro es Operación Masacre. Perfecto. Pues sí, ¿nos puedes decir el nombre de la persona que lo ganó? Claro, fue Maru de la Técnica 77. Maru, ya hasta tienes repetido el libro, ¿eh? Ya sabía que te lo habías llevado la otra vez, me parece. Entonces, no, es que fue el otro libro. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Pues felicidades y ya saben, el próximo capítulo también vamos a estar regalando ejemplares y todavía nos quedan dos capítulos más sobre diferentes autores. Les voy a decir al final a quién vamos a ver la próxima semana. Ahora continuamos, Rigo. Pues sí, entonces hablando... Nos quedamos en el coche bomba y todo esto. Retomando lo de la cuestión del coche bomba, la isla. Sí. Bueno, en concreto, esta persona también se metió en... Subió un video. Sí. O sea, dentro de esos 3 años que estuvo haciendo su manuscrito, subió un video en donde se disfrazaba, porque ya no puedo llamarlo de otra forma, de caballero templario, de un uniforme de masón, como guerrillero de extremista de la derecha. Y son actos de discriminación, de odio. De odio, porque en realidad esto no se le puede llamar de otra forma. Aquí lo que yo me llamaba la atención también es de que se podía manifestar como un acto de ideales políticos, ¿no? Como los musulmanes que piensan que las mujeres son menos que el hombre, etcétera, etcétera. Sí, sí. Que no vamos a ahondar en ello porque es muy extenso. No, y esa es una actitud muy arraigada por diferentes culturas. Pero aquí esto es de que esta persona lo hizo porque es narcisista. O sea, si a lo mejor lo hubiera hecho en un grupo... pues está en contra, no sé, de los musulmanes, etcétera, etcétera. Sí. Pero no, aquí lo hizo solo, durante 3 años lo estuvo planeando. Uh-huh. Entonces ahí da este psiquiatra que llevaba su caso, es una persona sumamente narcisista, sí. En donde lo único que busca son los reflectores para sí mismo, entonces, haciendo este tipo de actos. Entonces el narcisismo es eso, que uno como que exalte su propia vanidad, ¿no? Exacto. Viene de Narciso. Del mito de Narciso. Exactamente. Entonces, ¿y cómo es el mito? El amor a sí mismo. Era el que se veía en el agua y se enamoró de su propia imagen, ¿no? Exacto. Se enamoró de su propia imagen. Pero psicológicamente Sigmund Freud adoptó esta palabra y puede generar muchas patologías, porque precisamente era una persona, fue un adolescente solo, no tenía muchos amigos. Que también exageran en las descripciones de las páginas, ¿no? Tenía un puñado de amigos. Bueno, ¿quién tiene un millón de amigos? Solamente. Sí, exacto. Juan, ¿cómo se llamaba este que cantaba la canción? Yo quiero tener un millón de amigos. No la recuerdo, no recuerdo al autor. Bueno, pero el punto es de que era una persona sumamente narcisista. Entonces, eso puede generar una patología psicológica y que llegue a estos extremos. O sea, no lo hizo tanto. Por el hecho de precisamente de las ideologías políticas que él tenía, porque también admiraba esos grupos radicales, así sí. Como los hooligans que hay en Inglaterra, también los hay en Noruega, precisamente por esta mezcla de razas. Entonces no fue así, porque realmente lo hubiera hecho en un grupo, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, chicos, y con esto vamos a concluir, tengan cuidado con el amor propio, tengan cuidado con la vanidad,
porque pues eso los puede llevar a pues quizá lugares muy oscuros de uno mismo. La tolerancia es un valor que falta hoy en día. Hay que tener mucha tolerancia hacia el otro que está a nuestro lado. Perfecto. Bueno, ya hemos terminado con el programa de hoy. La próxima semana vamos a hablar acerca de Cristina Fallarás. Doy las gracias a mi compañero Rigoberto, doy las gracias a todas las personas del estudio y a ustedes que están viendo este programa, porque sin ustedes, sin los que están del otro lado, sin las personas que nos apoyan y que están al pendiente de lo que estamos realizando, esto no sería posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, equipo de GSTV. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx.